Bueno, me acaban de llamar la atención, lógicamente. Imagínate que todo el mundo vaya al parking a grabar haciendo lo que le da la gana, pues. Me llamaron la atención con razón. Acabo de llegar de comer y me acabo de dar cuenta una cosa que puede hacer cambiar tu forma de ver esta naviera. Hay algo muy interesante que seguro que a más de uno le va a encantar. Vamos a buscar un enchufe a ver si realmente se puede cargar un móvil en esta sala. ¿Qué pasa? Muy buena. No pensaba hacer este vídeo porque consideraba que hay muchísimos vídeos en internet ya relacionados con el barco de Canarias Cádiz. Tenía ya un vídeo, y creo que dos, que era desde Tenerife hasta Huelva. Pero Tenerife Cádiz no tenía ninguno, no tenía ningún tipo de información. Y este, curiosamente, he cogido muchos barcos de la península Canarias y de Canarias a la península, pero curiosamente nunca he cogido este, que es de Naviera Arba. Así que me pareció interesante hacer un vídeo un poquito demostrativo del barco, un poquito demostrativo del billete que tengo, que es con camarote, que es donde me encuentro ahora mismo. Y para, si estás interesado en saber cómo es este barco, si algún día lo coges, o si simplemente por curiosidad quieres saber cómo es este barco y lo quieres comparar con otro, o simplemente porque te gustan los barcos, vamos a hacer un pequeño tour, empezando desde dentro, empezando desde el camarote, cómo es el camarote, si es cómodo, si no es cómodo, qué es lo que tiene, las luces, la temperatura, etcétera, etcétera. Voy a hacer un pequeño tour y voy a ir saliendo, voy a mostrarte los pasillos, voy a mostrarte los restaurantes y después voy a ir a la parte de arriba. Ahora mismo estamos en una parada intermedia, que es el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Siempre los barcos hacen una parada intermedia, lógicamente recogen gente y dejan gente. Hay gente que simplemente hace el trayecto Tenerife-Las Palmas y al volver en Las Palmas-Tenerife, por lo tanto ellos hacen un pequeño trasbordo y cobran más billetes, ¿no? Y a partir de aquí no tengo más cobertura, esto se desconecta hasta llegar a Cádiz. No creo que cojan ningún repetidor aquí por el Sahar, no lo creo, que esta vez pasaremos bastante cerca, pero seguramente no hay cobertura. Y como no hay cobertura, no hay televisión y esto es un aburrimiento en muchos casos, pues te voy a grabar este pedazo de vídeo informativo del barco Tenerife Cádiz. En primer lugar, y nada más entrar al camarote, nos encontramos con un espejo, que es donde te estoy hablando. Te estoy hablando ahora mismo a un espejo. Un pequeño y maravilloso espejo que está iluminado por unas luces de LED y que está bastante chulo. Yo creo que es el truquillo de darnos esa amplitud, porque realmente el camarote es bastante pequeño, por lo tanto saben el truquillo del espejo que parece más grande, yo creo que es por eso. Aún así está muy bien, tiene una pequeña tarima donde está la cámara ahora mismo y la verdad que es bastante cómodo. No pensaba que lo iba a utilizar y por ahora es lo más que he utilizado. El susodicho espejo, y en la parte de abajo tenemos unas perchas que lógicamente puse la ropa de moto, que es la que tenía nada más entrar. Unas perchitas que la verdad que están bastante fuertes. Tenemos una toma de temperatura que creo que no funciona, porque si esto estuviera saliendo a 18 grados yo estaría congelado y no es el caso. Y el camarote realmente es esto, ¿no? Son todos iguales. Yo me he dado cuenta que los camarotes son todos iguales. Tienen camas arriba que se cierran y se abren según la gente que alquile esta habitación o este camarote, y realmente es algo muy sencillo. Ahí hay un espejo, y porque es un camarote interior, pero si llega a ser exterior, ahí habría una ventana que se ve un poquito al mar. La diferencia que el otro te cobran más y este te cobran menos por tener ese espejo. Por lo tanto, a mí me da igual, yo lo que hago es dormir. Se nota que he dormido, ¿no? No he hecho la cama, perdón, lo siento, mamá. Y después la otra, como vi, yo solo siempre utilizo como armario, porque realmente no solo utilizo una. Después tengo cosas varias de lógicamente de todo lo que he traído, y realmente esto es lo que hay. Hay una pequeña escalerita y esto es lo que hay en el camarote. Voy a hacer una pequeña muestra del baño. Y el baño, la verdad que no les solemos dar importancia, pero el baño, sobre todo los barcos al volver de una gran travesía, la verdad es que estamos súper contentos con un baño y con agua corriente, ya que cuando estamos por ahí es muy poco probable que tengamos una buena ducha, y es muy poco probable que tengamos un bañito en estas condiciones, y menos si hacemos acampada libre. Por lo tanto, esto en muchas ocasiones es un lujo. Hay una cosa que me gusta, que es las luces de LED. No sé por qué, pero me molan bastante. Siempre las luces de LED así en plan tiran, dan un aspecto súper futurista que la verdad es que me mola.
Vamos a hablar ahora de precios. Esta vez he cogido este barco por una cuestión de precios totalmente, ya que con lo que busqué esta vez era el más económico con camarote que encontré. Si no lo sabes todavía, hay dos navieras muy importantes que trabajan en todo el servicio marítimo de Canarias. Estas son Fred Olsen y Naviera Armas. Hay unas peculiaridades, ¿no? Fred Olsen apuesta un poquito más por la calidad, apuesta un poquito más por el buen servicio, y Armas apuesta un poquito más por el buen precio. ¿Qué pasa? El Fred Olsen es un poquito más moderno, es un poquito más rápido, un poquito más silencioso y llega antes, pero por eso es un poquito más caro. Y Naviera Armas es con los barcos un poco más viejitos y es un poquito más barato. Esta competencia es muy dura, ya que todo el mundo siempre está buscando un billete un poco más barato. Eso es inevitable, ¿no? Si que tenemos dos cosas que nos hacen el mismo servicio y una más barata que otra, es inevitable estar atendiendo a esa cosa más barata. Por lo tanto, estas compañías siempre son una competencia muy dura entre islas y entre Canarias Península. Hay muchísima gente que prefiere una y prefiere otra. Yo particularmente no prefiero ninguna de las dos. Yo ahora he cogido esta por precio, pero solía coger Fred Olsen por una cuestión de rapidez. El barco de Fred Olsen Canarias Huelva, son 36-37 horas y este barco roza las 50 horas y creo que llega a las 50 horas. Por lo tanto, 50 horas de barco no todo el mundo está disponible a aguantar. Yo realmente, porque me pongo a editar, yo soy una persona tranquila, me pongo a escuchar música, me pongo a dar paseos y realmente sé estar solo y me encuentro perfectamente tranquilo en un barco, ¿no? Aparte no mareo, importantísimo, porque si tú mareas un barco 50 horas, tiene que ser una auténtica tortura. Para mí particularmente, y tengo la suerte de que no, así que estos barcos siempre se pelean entre precios y siempre se pelean en servicio. Se me olvidaba una cosa importante que decirte, y es que yo he cogido también comida incluida. Te dan este papelito, depende del billete que coja, y según la comida, ven aquí, he tenido un desayuno y con este desayuno te han hecho una marca, ¿no? Hay cuatro comidas, que supongo que será desayuno, almuerzo, cena y otro desayuno por la mañana, creo que será eso. Y realmente no es más, esto está incluido. Y después te dan una tarjetita para entrar, típica para entrar como los hoteles, ¿no? Como todos los sitios. Esto realmente también es un caso que hay que tener la importancia, porque a veces la gente dice, pues yo no quiero comer, yo me hago lo mío y yo me lo llevo. Yo realmente en estos casos yo prefiero utilizar la tarjeta, esta tarjeta, este bonus de comida, que creo que son 25 euros, si mal no recuerdo, 25, 27 euros. Y yo lo prefiero porque realmente si tú vas a un supermercado, aquí vas a estar 2 días a base de bocatas, porque no tienes nada para calentar, no tienes cocinilla, y es importante que lo tengas en cuenta. Realmente una compra y comer aquí en frío base de bocadillos no te va a ser rentable. O sea que si tú vienes aquí al barco y vas a estar 2 días, como mínimo comer caliente, ¿verdad? Como mínimo tener un menú y como mínimo tener algo más que sea un bocadillo. Repito, vas a estar 2 días, por lo menos alimentarse bien y nutrirse bien. Pero es otro dato que debes de tener en cuenta. Ahora sí, vamos para afuera. Ay, mi madre. Esto es importante, cada vez que sales, coger la llave para poder entrar de nuevo. Si no, vas a tener que ir pidiendo llaves por ahí. Yo y mi despiste. Estos pasillos, la verdad es que realmente siempre dan la sensación de que son hoteles de 5 estrellas, ¿verdad? Siempre es una sensación súper chula, súper silenciosa. Tengo que decir que la acústica es muy buena, solo se oye los sonidos muy agudos por la noche, ya sea una, lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que en la impermeabilidad sonora, qué palabra, de los camarotes, la verdad es que está muy conseguido. Y aparte el silencio, pues no se oye nada absolutamente, mira, escucha. No se oye nada, es una zona bastante tranquila. Otra cosa interesante que debes tener en cuenta es que si tú no tienes orientación, aquí te pierdes rápido. Realmente, aunque sepas el número y no tienes un poquito simplemente de saber dónde diablos estás, es muy probable que te pierdas. Mira, ahí pones salida. Vamos a investigar. ¡Oh, yeah! La verdad que es un barco chulo, ¿eh? Te tiene zonas muy guapas y aquí te muestro el muelle de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahí está, Las Palmas, un maravillosa ciudad. La verdad es que los muelles tienen atractivo hasta que ves cosas industriales. Cuando empiezas a ver todo lo industrial que están los muelles, la verdad es que pierde su atractivo. Pero tienen algo, ¿verdad? Explican algo. La verdad es que son cosas muy chulas que no sé por qué siempre queremos estar en un muelle y un aeropuerto, ¿verdad? Nos muestran que vas a tener aventuras por delante. Después nos vemos. Vamos a seguir investigando por aquí. A ver qué nos encontramos. Qué guarritas la gente. Este es el comedor que, como podrás ver, no hay absolutamente nadie porque no es la hora de comer. Serán las 10 o 11 de la mañana. Es un comedor muy normal, muy limpito, muy luminoso, y la verdad es que a mí me gusta porque la comida es medianamente buena. A mí personalmente me gusta, no todo el mundo le gusta la comida al barco. Siempre hay personas que me dicen que cómo me puede gustar eso, pero es que yo soy bueno de boca realmente. Es un menú, es nutritivo, es variado y es todo lo que importa por ahora. Y si encima te sientas en una sillita y una mesa súper chulas, pues la verdad es que te gusta, ¿no? Porque es una sensación de viaje que la verdad que está guay, para mí por lo menos. Ah, una cosa también importante es que el comedor, la comida es en plan Senservi. Coges tu bandejita, ahora vamos a hacer recorrido hacia allá y vas poniendo. No te puedes poner lo que sea, no es Senservi que puedes inflarte, no. Eso puedes ponerte, creo, por ejemplo, el desayuno, creo que son tres platos nada más. Puedes ponerte tres cosas, no tres platos, tres cosas. Yo elegí, por ejemplo, huevo, cogí un pan, cogí, creo que café con leche y suficiente. La verdad es que para desayunar y almorzar y cenar, la verdad es que es suficiente. Si quieres algo más, lo tienes que poner, ¿vale? Ahora vamos para allá a ver cómo es el Senservi. Ven, aquí empezaría, coges tu bandejita aquí y tu platito aquí. Aquí por norma general ponen cubiertos y pan y servilletas y todas estas cosas. Y tienes toda esta barra que ahora está vacía, pero que por norma general pues es donde te ponen la comida hacia allá. Vas por aquí con tu bandejita y te van poniendo la comida en cuestión. Y como puedes ver, al final aquí se paga. Tiene zonas chulas, la verdad. Tiene diferentes compartimentos, tiene diferentes zonas. Ahí está la más grande y después tiene esta como más así, como más privada, que solo un par de mesas. Y la verdad que está muy chula. También está estas en el pasillo, pero me parece que estas las tienen por si se satura. Y después tiene zonas que por alguna causa no te dejan entrar. Y te dicen prohibido comer y beber en esta zona. O sea que me imagino que es una salita de reuniones, y ya me explicará alguien por qué en el comedor del barco hay una zona que no se puede comer. Escaleritas a los camarotes superiores, que no sé por qué unas escaleras en un barco siempre también nos remontan a películas, cosa que tampoco entiendo. Y vamos a ver el bar. Este es el bar de la cafetería, un bar bastante normalito también, muy sencillo, y esto también por si te quieres echar algo fuera del horario, ya que esto sí es totalmente de pago. Esto no entra de lo incluido, pero siempre estaba ahí si te quieres tomar una caña, un cafecito o lo que sea. La verdad es que está muy bien. Hay una peculiaridad también que me acabo de dar cuenta, que es que el bar al subir no se puede pagar con tarjeta. O sea, en la era digital, en la era del Bitcoin, en la era de la inteligencia artificial, y no se puede pagar con tarjeta. Para que lo tengas en cuenta y rompas la hucha para el café.
y esta es la zona o una de las zonas que tienen butacas. Esto es donde te toca dormir si no pagas camarote. Yo personalmente he estado aquí muchísimas veces y una vez más la verdad que me cansa un poco, pero tú imagínate que tú estás durmiendo ahí y aquí puede haber 5 o 10 personas. Realmente la cosa de esto no es dormir aquí, el problema de esto es que los baños son comunes. Y claro, sabes que por la noche hay mucha gente que va al baño, yo incluido, por las mañanas, etcétera, y un baño realmente compartido con tantas personas es lo que se hace un poco incómodo. Y no es que limpien mal, no es que esté sucio, es que por mucho que la gente esté limpia, un baño que utilicen más de 20, más de 30 personas es lo que realmente estás pagando, porque el camarote no es una cama cómoda, que también, sino también es una muy buena ducha. Realmente esto, ves, como puedes ver, la gente deja aquí sus mantas y sus cosas como reservando un poco la zona de dormir y esto es lo que hay. Vamos a probarlas a ver si son cómodas, porque yo he visto y he probado las del Fred Olsen, pero no he probado estas de aquí, que tienen toda la pinta que son cómodas, pero bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver si son cómodas. Esta misma, al azar. Bueno, sí, son, para estar sentados sí son cómodas, son un poco duras, la verdad. No me esperaba que fueran tan duras y no me esperaba que fuera... Oh, sí son duras, sí. Oh, espérate, esta no. Esta es exactamente igual. Son las dos igual de duras. Vamos a reclinarlas a ver qué tal. Oh, bueno. O sea, no está mal, no está mal. La verdad es que son duras y te voy a decir una cosa. Esto para echarse una siesta está genial, porque haces así y te quedas frito. Pero para dormir toda una noche, yo te digo que me he pegado muchas veces ya durmiendo en este tipo de sillones. Y tienes que ser muy bueno para dormir, porque por norma general se duerme bastante poco. Y si te fijas y si estás pensando coger dos y estirarte, imposible. Hay separadores que no se pueden quitar. Y estos separadores que no se pueden quitar hace que te tengas que acostumbrar y te tengas que adaptar a este tipo de sillones para dormir. Y te digo una cosa, una noche está bien, ya dos noches esto se hace bastante duro. Otra cosa que me he dado cuenta que no tiene armas y sí tiene Fred Olsen son cargadores USB. La mayoría de los sillones que tiene Fred Olsen tiene aquí, creo que era, o en la parte de abajo, cargadores USB para el móvil o enchufes para el móvil. Y aquí realmente es un fastidio, porque todo el mundo hoy en día tiene móvil y si no tiene cómo cargarlo es una puta realmente. Por lo tanto, vamos a buscar un enchufe a ver si realmente se puede cargar un móvil en esta sala. Voy a poner el sillón bien y vamos a buscar un enchufe. Así, a ver, aquí pues no hay un enchufe. Ahí hay uno, tenemos un enchufe, es normal, USB normal, y no hay otro más, no hay enchufes en toda la sala, solo ese. Pues ya está, en toda la sala habría que buscar por otras zonas del barco, pero ahí está, un enchufe. Si aquí están 20 personas, 30 personas, las que quedan aquí, que realmente son 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son, imagínate, 40 personas con un enchufe, así que tráete el móvil bien cargado. Seguimos el tour. Oye, la televisión está guapa. Eso sí, estaría mucho mejor si la encendieran, pero bueno. También me gustaría comentarte que estoy de camino ahora mismo a la península, para después hacer Francia, para después hacer norte de Italia, hacer los Alpes, después hacer los Balcanes y puede que Turquía y puede que Jordania. O sea, es un viaje extremadamente largo, extremadamente con muchísimos kilómetros, y si no coges un poquito de comodidad en el barco ya llegas destrozado, y eso también es importante, ¿no? Porque no hay dinero para quedarte de hoteles e ir cogiendo habitaciones chulas todo ese trayecto, y la verdad es que es un esfuerzo que empezaré desde ahora, pero valdrá la pena seguramente. Aventura is coming. Vamos para allá, vamos dirección abajo al garaje. Me han dicho que es el 3 del ascensor y que busque el ascensor. Yo lo cogí al subir,
pero es que no me acuerdo dónde está. Vamos al parking a ver qué tal. Bueno, me acaban de llamar la atención, lógicamente, porque no se puede ir al parking a grabar. Imagínate que todo el mundo vaya al parking a grabar a su puñetera bola haciendo lo que le da la gana. Pues la verdad es que me llamaron la atención con razón. Pero bueno, el parking es un parking normal de barcos, no tiene mucho atractivo, no tiene mucho más que comentar. Y eso sí, hay un calor abajo impresionante. Hay una peculiaridad de este barco, que tiene parking en el exterior, que a mí no me gusta mucho porque les da el aire del mar, el aire con agua salada, y eso tú sabes que para el óxido es lo peor que hay. Así que vamos a buscarlo a ver si lo pillo. Este es el barco donde supuestamente nos salvaremos todos si esto se hunde, ¿no? Yo particularmente, ahí pone 150 personas que caben aquí. Yo no sé si pillas la dimensión, pero a mí me da un poco de yuyu. Lógicamente sí, es para salvar la vida, ¿no? Pero mira la dimensión, o sea, fíjate el barco ese, para que coja la dimensión, calcula que mi cabeza es muy gorda, pues ese barco tampoco es demasiado. 150 personas. Yo no sé, habría que verlo por dentro. Pero no sé si realmente ahí se le fue un 1 y son 50 realmente. ¿Quién sabe? Acabo de llegar de comer y me acabo de dar cuenta una cosa que puede hacer cambiar tu forma de ver esta naviera. Hay algo muy interesante que seguro que a más de uno le va a encantar. Y es que en esta naviera, a la hora de almorzar y a la hora de cenar, te dan una cerveza. Sí, una cerveza está incluida en el menú. Cosa que en las otras navieras no. Las otras navieras pagas una cuota para comida y si quieres bebida es totalmente extra. No entiendo por qué, porque todo es por tener contento al cliente. Pues esta naviera, fíjate tú que sí lo ha pensado, te deja tomar una cerveza incluida en el precio del menú y esto puede hacer cambiar la elección de muchos en las navieras. Así que es un punto muy importante que debes tener en cuenta. Borrachín. La verdad es que estar en un barco mola, y más cuando estoy a punto de hacer un viaje largo como el que voy a hacer. Estoy entre inquieto y al mismo tiempo agotado, porque empieza uno agotado de todos los preparativos que se tiene que hacer y presentar antes del viaje, ¿no? Son infinidad de cosas que la verdad es que tengo que agradecer, que poco a poco se lo iré diciendo personalmente a todas las personas que me han ayudado, ¿no? Porque siempre hay que renunciar a cosas, siempre hay que priorizar. Cuando priorizas, pues necesitas ayuda, y la verdad es que una vez más en este viaje me han ayudado muchísima gente. Este inicio no podría ser mejor, este inicio en este barco no podría estar más a gusto, aunque huele un poco a petróleo ahora mismo. Yo espero que no se le tengan alguna fuga que la armamos. Vamos a ver cómo sale esta aventura. Espero que te haya gustado. Chao.